Epa, problema. Tengo tortícolis. No puedo. Bueno. No, es grave. Pero acá. No puedo girar el cuello. Acá atendemos O de todo lo que necesitamos. ¿No está Nelson? Tenemos. Sí, sí, sí. El doctor, acá es la. No, hola. ¿Cómo te va, Marcelo, me está agrediendo tu productora Luciana Lupo, sí. Me gustaría que. Ahí me agredí todo el tiempo. He logrado. Escucha esto un segundito antes de charlar con Nelson. Hola, Nelson. Sí. Hola, ¿qué tal? Que son palabras que dañan las de Luciana. Me descalifica. Sí. He logrado que Maite le ladre un poco a la mañana. Con relativo éxito, porque no sea Milán ante nada, ¿no? Y esta mañana no me dejaba contar una historia que estaba contando alucinante. Censuradora. Y Maite, por supuesto, interesada en el final de la historia, claro. Los amantes en París. Claro. Resulta que le ladró y le paró el carro, digamos. Le frena el carro. Es una castradora. La ubiqué un poco. No deja que la gente se exprese. La ubicó. Le hiciste un tuki. Claro. Pero no registra, ¿viste? Maite no le importa nada. Mira, de hecho, ahora no le cortó el micrófono. ¿Vos sabés que le cortó el micrófono? Sí. Ahora está mirando para otro lado. Estamos hablando de ella y mira para otro lado. Nos ignora. Claro. Totalmente. Muy Ángel de Brito eso de cerrar el micrófono. Ay. Castradora. Gente castradora. Qué cosa, Lupo. No es terrible. Yo no renuncio, ponele, querido Johnny y querido Nelson, porque ya sería demasiado escandaloso. Pero que le corten el micrófono a una persona integrante del equipo que integro. Gravísimo. Un episodio de censura explícito, Marcelo. Pero por supuesto, exactamente. Yo me he ido de otros lugares por mucho menos. Me cortaron el micrófono. Ah, bueno, directamente es un. Ya estoy, te doy vuelta. Me cortó el micrófono otra vez. No tiene respeto por nadie. La provocación. Falta de respeto. Esto Cacho Fontana no se lo verá. Ni por no, pero porque imagínate vos. Provocación. Así empezó la Revolución Francesa, tengan cuidado. Fíjense. Sí, Las condiciones están dadas, además. Para que se tentó Nelson. Qué grande Nelson. Ay, qué va. Qué terrible. Qué grande Nelson ayer. ¿Cuánto me hizo? Me fascina este clima tan hostil, ¿eh? No, es que el clima. Vos sabés que el clima, Nelson, te cuento. El clima el nuestro sí. Es genial, ¿no? Sí. Pasa que es no aparece. Clima... No, el nuestro, genial. Claro, pero tenemos este problema. Ah, ¿no? sí, la productora, básicamente. Tampoco es la productora, es la jefa de los productores. Es mucho peor, claro. Porque el resto de los productores son geniales. Claro. Yo estaba comentando mi tortícolis y me dijo, entre otras cosas que tenés. Como diciendo, estás lleno de problemas. ¿No? Mala, sí, claro. Mala. Es que hay facturas. Nelson, la tortícolis de otras tiendas. Ah, de otras gestiones. De otras tiendas, digamos. Sí, querido. La tortícolis debe ser, además, me imagino, el reflejo de algún problema de orden psicológico. Tensión, mucha tensión. Psiquiátrico. De algún síndrome, digamos, de alguna cosa, ¿no? Sí, dormir mal. Síndrome de rating. Dormir mal. ¿Qué es el síndrome de rating? Porque es estar todo el tiempo pendiente de lo que uno dice y estar pendiente de cuánto mide lo que uno dice. ¿Sabés qué es interesante? Es el síndrome de mirar a Ivope. Claramente, mirar la planilla. Sí. ¿A vos te cantan el numerito por cucaracha? Nunca, jamás. ¿O vas mirando vos? No miro el rating, no. Bueno, pero de hecho, tiene dos computadoras. Me cuesta creerte. Mentiroso, corazón mentiroso. No sé. Nelson hizo como nueve puntos hizo ayer Telenoche. Una cosa impresionante. Vamos, Nelson. Doctor. Con Guido nos estamos cargando el canal al hombro. Lo están dando todo. Y está Tinelli del otro lado. 7-4 promedio ayer de noche. Promedio. Los buenos chicos, ahí llegó la planilla, 9-1. Sí. Muy bien. La nueva ficción. La nueva ficción. Claro, la nueva ficción de Adrián Suar. Muy bien. Y el bailando, 9-5 promedio. Bien, Marcelo. Bien. Tres tercios. Mira. Un escenario de tres tercios. Los famosos tres tercios. Como las elecciones. ¿Quién quedará fuera? ¿Quién sería Milei? ¿Quién sería Bullrich? ¿Quién sería Massa? Y acaban a querer ser todos Telefe. Porque Telefe sigue manteniendo 14-7 Got Talent. Imbatible. Pero Marcelo, muy bien. Yo pensé que iba a medir menos. Como formoso. Se mantiene muy bien. 9 puntos. Sí. Muy bien. Se sumó mucho. Hoy hablábamos eso. Se sumó como una torta de. Porque en ese horario América más o menos hacía 3 puntos. Claro, sumó. Seis. Sumó mucha gente. Triplicó. A la audiencia. Qué bárbaro. Que aprovechen. Y la gente me pregunta, ¿y Longo cuándo va a ser Telelongo? Y la gente me pregunta. No, que aprovechen. Te pregunta la gente, ¿qué cosa? ¿Cuándo va a ser Telelongo? No quiero hacer tele. No, ni loco. ¿Por qué estás tan negado, Está Marcelo? Está renegadísimo. ¿Por qué no? Porque...
¿Vos sabés la gran definición? Ni sabes por qué. Ni sabes por qué. Una columna. Porque no tengo ganas. Esa es una buena explicación. Una participación vía Zoom. Un alguito en la nación. Una columnita, no. ¿Viste? Cuando quieren venderte algo, Marcelo, te lo ponen en diminutivo. Es un no que ni en pedo. O sea, no hay forma de convencerlo. No, la verdad que no. No, la televisión ha sido. Nunca ha sido muy agradable para mí. Nunca me terminó de gustar del todo. Mirá que empecé en la tele y trabajé mucho en la televisión abierta, inclusive, ¿no? Y sí, mucha es más linda la radio, siempre lo decía. Y ahora que Fantino va a ser Canal 9, Ale, ¿no lo querés invitar? Te invito a Neura, donde vos quieras, ¿eh? Pero no. Lo rechazó, Ale, mal. Momentito. El medio no se puede privar de tener un grosso como vos en su familia. Viste que no, tampoco voy como invitado, ¿no? No, tampoco. No. Tampoco. No, o sea, te dijo que no. No me entusiasma nada. Yo sé que estás buscando que te convenza. Seducilo con un Marcelongo. No, que me convenzan no, porque no hay forma. Un Secretos Verdaderos con Ventura no puede hacer un especial de... ¿Cómo lo presentarías? La verdadera historia de Marcelo Longobardo. Bueno, eso puede ser interesante. Sus peleas eternas. Mirá. Eternas. Sus enemigos. Esa es linda. Sí. Sus enemigos. Pero ahí no te va a ir. La cantidad de veces que huyó. No, pero Luis no necesita que te vaya. No, Luis no, justamente. Luis es un informe, pero ¿no? Si lo embarras todo, de poner rupturas. Con que me des dos audios de WhatsApp, te armo un programa. Claro. Podemos ir a buscar el primer trabajo tuyo, Marcelo, que contaste en la nota. A ver. ¿Cómo dice Marce? ¿Qué? No, yo lo puedo ayudar a inventar una historia. Sí. Bueno. Inclusive más interesante que la verdadera. Ahora que es todo fake, ¿cómo está? Se va a horrorizar Ventura inventando cosas. No importa. Mientras sea entretenido. Jamás diga Ventura. Eso, digo. El asunto es que manden gente en cana. Sí. Buscamos a la mamá de Luis Miguel y vamos a buscar al primer empleador de Marcelo Longobardo. Existe aún. Existe. Por eso. Yo lo encontré por la calle. Como Requián le da trabajo a todo el mundo. Cuando era cadete. Antes de eso, don Alejandro Romay. Le da trabajo a Milei, le da trabajo. En la empresa de Microcentro, contaste. Una empresa de Microcentro, yo tenía 15 años, que Ojal Romay apareció después, Fernando Marín, todo eso apareció. Pues, yo tenía ya 20 y pico, ¿no? Claro. Ese puede ser un buen testimonio. Claro. Sí, sí. Un Longobardi jovencito cadete. Claro, que te diga cómo era. Claro. Compraba sándwiches. Renuncia. Ya de chiquito. Sí, yo generalmente me las tomaba, ¿no? Sí, claro. Medio sin avisar. Sí, claro. Hey, chau, nos vemos. Ahí, más que un periodista, un escapista. Claro. Un escapista. Me gusta. Hay algo para charlar con el psicólogo ahí, con el escape permanente. Pero yo lo vi eso con mi psicóloga, por supuesto. Claro, en su momento. Claro. La ruptura. Tiene que haber un Jaime acá analizándolo, ¿no? Sí. Claro. Otra papa a la olla, mira. Otra papa a la olla, es excelente. Tienes ganas de vomitar verdades. Sí, ¿no? Sí. Vamos. Estamos en confianza. Cuéntanos. Estamos en confianza, Marcelo. ¿Qué querés que cuente? No tiembles. No tiemblo. No vaciles. Estoy siguiendo tus publicaciones en tu canal de YouTube. Sí. Y las cosas que Jaime cuenta, ¿no se lo vieron? En un momento de catarsis absoluta. El otro día contó Johnny. Sí. No vi el último. Sí. Contó una historia que hay que atreverse a contar, ¿eh? Contó una estafa que hizo su padre. Mira. Cómo el padre se robó una plata y cómo él tuvo que salvarlo de la cárcel. Uy, qué feo. Padre estafador. Bueno, cada uno cuenta lo que le parece, que yo no. Fue una prueba de vida para mí. Porque mi padre, que tanto me maltrataba, me ninguneaba, decía que era lo peor, todo me eso. Me pegaba, exactamente. Me hacía de todo. Yo ahí en ese momento dije, ¿qué hago? ¿Venganza? ¿Lo dejo morir así en la cárcel? No. Y ahí no. Y ahí es como que me desafió a ser una mejor persona. Qué bien, Jaime, qué bien. Y lo salvó al padre de la cárcel. Sí. Luego de haber cometido una estafa. Sí. Bueno, lo perdonaste. Era un equívoco. Lo perdonaste como hijo. No, qué equívoco, una estafa. No estaba un estafador, un tremendo HDP, Willy. ¿Qué te defiende estafador? Una cosa terrible. No fue ninguna confusión. Un equívoco, dice. Una cosa que es terrible. Bueno, pero habla bien de vos, Jaime, que lo perdonaste como hijo. Muy bien. Pero es el momento.
ideal para ahora mostrarse así, abierto en redes. Así que por eso yo te invito, Marcelo, a que... No, tampoco, no. No, pero que empieces a hacer... Una catarsis. Videos no, para... No, yo con Rivadavia estoy contento, Facebook. No me jodas. No, bueno, pero... Se hace un montón, me empieza a largar, empieza a largar, empieza a sacar cosas. Ya está. Pero claro. No, bueno, yo saqué bastante. Pero escuchame, ¿viste la nota con Maite el otro día? El otro día... Bueno, esa nota, vos sabés que fue... He recibido hasta críticas por haber sido tan... ¿Por qué? Sí. Por ejemplo, una persona muy influyente sobre mí, digamos, que por supuesto sigue manteniendo una gran influencia y un aprecio mutuo, sí, me dijo que yo estaba loco. Eso es verdad, pero no por eso, Marcelo. El señor Fernando Marín. Me dijo, no, vos estás loco, me dijo. Sí. Mira, ¿pero por qué específicamente? No, le veo. No por vos, Maite, por la nota, sino por la cosa que yo conté. Por todo lo que contaste. Bueno, pero todo lo que dice la nota es interesante. Sí. Después, desde que estés loco es otra historia. Desde una perspectiva clásica, digamos, por ahí, contar la verdad de las cosas, qué sé, por ahí no va, qué sé yo, la gente no le gusta o... A favor de contar la verdad hay, siempre. Hay gente que... No, pero pará, hay gente que cree, con toda razón, por ahí que hay que caretearla un poco o que hay que simular cosas. Yo no tengo más ganas. Basta de careta, no, Maite. Basta de careta. Mejor la verdad. Y otra parte los que me gusta. Los locos son los que realizan, además. Claro. Mirá, están de moda los locos, aparte. Sí. Los que hablan con la verdad. Viva la libertad. Que una pavada, pero que contaste también, Marcelo. No sé si Quijote. Te llamó ya Tevez, porque me dijo, yo le pregunté con quién te gustaría jugar al golf. Carlos Tevez. Claro, y Marcelo me dijo con Carlitos Tevez. Ah, mira. Porque jugó con Batistuta, jugó. No sé, ¿te llamó? ¿Te llamó? No. Qué fracaso. Pero es de mi club, por eso quiero jugar con él. Claro. ¿Cómo? ¿Del mismo club de golf? No, pero vos sos de River. De golf. ¿De dónde vive Tevez? ¿En qué lugar? ¿Sabemos? No, Buenos Aires. Cerca de Buenos Aires. Creo que vive en Nordelta. Ah, vive acá, me parece. Yo lo hacía fuera. La localidad de Tigre, entiendo. Él tenía una casa en Cardales, pero la vendió. Y jugaba al golf. Dicen que juega bien, ¿eh? Dicen que juega bien, sí. Sí, Francesco le juega muy bien. Ah, mirá vos, no sabía. Sí, Francesco es un capo, sí. Y otro juega bien. Tipo, un gran jugador fue el Beto Alonso, ¿no? Es un gran jugador. Ah, sí, bueno, Beto, sí. Mirá. ¿Otro? ¿Qué hacemos? ¿Cómo está Carlito? Sí. Mira, tengo una pregunta, Carlito, para vos, Marcelo. Acá me preguntan si estuviste en Royal Portruis. Mirá cómo conoce. ¿En qué, Carlitos? Claro, porque él sabe mucho de Inglaterra. ¿Cómo se llama la ciudad? Estuve en Royal Portruis, sí, efectivamente. Sí, dice que la mejor vista que hay ahí es cuando llegás al green del hoyo 5. Mirá. Que se ve el mar de fondo. ¿Cómo sabe, Carlitos? Alguien lo está dateando, Carlitos. ¿Sabes por qué él estuvo ahí también? Yo les conté que estuve en Irlanda del Norte. ¿O no les conté? Sí, les conté. Qué lindo, Irlanda del Norte. Y ahí estuve en un lugar muy raro, ¿no? Y ahí estuve en este lugar famoso llamado Royal Portrush. Royal Portrush. Una cancha de golf muy famosa, digamos, ¿no? Bueno, Carlitos, ¿podrías jugarte unos... ¿Cómo se llaman? Unos palcos. Unos hoyitos. Unos hoyitos. Tengo idea. Conmigo, sí, me encantaría, sí, sí. Un podrías capo, jugarte Carlitos, unos hoyitos con Longo, sí. Y ahora que estamos levantando Independiente. Sí, bien, bien, Carlitos. Bien, Carlitos. ¿Quién tira primero? ¿El que tiene mejor handicap? ¿Cómo es eso? ¿Quién abre? Abre el que juega mejor. Ese es el que pega primero. Y después. ¿Y cómo probas que juega? Pegando el que hizo mejor score en el Según anterior. El ranking. ¿Y quién juega mejor? Te cuento. Sí. Perdón, ¿cómo quién juega mejor? Entre Willy y vos iba a preguntar, ¿quién juega mejor? En principio, el que tiene menos handicap, que es Marcelo. Ajá. Marcelo juega mejor que vos. En principio, sí. ¿Por qué dices en principio? Hay que ver el juego. Después hay que jugar, digo. Ok. Sí. Carlitos Tevez está haciendo un torneo de beneficio. Ahora, mira vos, mañana se los voy a contar con detalle. Porque me acaban de mandar la información. De mi club, obviamente, ¿no? Gracias, monstruo. Hay una ONG de Carlitos. Acá me acaban de mandar la información, mira. Así que mañana se los cuento. Marcelo juega, creo que con 13 golpes de ventaja. Opa. Yo juego con 15 golpes de ventaja. Ah, mira vos. Yo soy Johnny, eso significa que yo soy mucho mejor que Willy. ¡Vamos, Marcelo, carajo! Eso es lo que quería escuchar. Defendete, Willy. Tomá, Willy. ¿Qué handicap tenés, Willy? 15. ¿Y Marcelo? 13. Claro, no me acuerdo. 13. Ah, por eso. Por ahí. 13 es mejor que 15. Es mejor. No hay en el gol. No es que sea mejor. Ah, no le pongas sino tanto. Sino que en los últimos scores estuvo mejor. Admitilo. No, te duele. Mirá cómo se pone Marcelo. Mirá, está de brazo cruzado como un nene. Enganchamos en interna. Admitilo. La nueva grieta. Muy picado acá, ¿eh? No, en absoluto. Además, no es que queramos generar. En los últimos certámenes he perdido, así que. Una balancita noticias metemos con esto, ¿eh? Guerra.
Pero bueno. Le cuesta a Willy. Fueron situaciones, muy particulares. Un clickbait podemos hacer. Oh, entérate por qué están enfrentados. La guerra, menos pensada. Mira, te voy a contar fueron situaciones muy particulares. Una breve historia. Ninguna de estas cosas en particular. Ah. Estuvimos de vacaciones juntos hace algo más de 2 años, ¿no? Difícil así convivencia, ¿no? Así es. No, no, no. No, estoy buscando lugares para lo magnífico que la pasa. Entonces decidimos jugar un torneo entre nosotros, una serie de partidos, a ver quién ganaba, ¿no? Claro. Primer partido gano yo, segundo partido gana Willy, tercer partido gana Willy, cuarto partido lo gano yo. Definitivo. Epa, 2-2. Pará. Ahí, bueno, después hubo dos más. Después hubo que como hacer dos más, ganó uno cada uno. Recontrapate. Finalmente quedamos empatados. Y esto fue durante unas vacaciones que pasamos juntos. Maravillosas vacaciones. ¿No? ¿Qué habrá pasado? Bueno, entonces había que desempatar, obviamente. Está complicada la agenda, ¿no? Así. Las vacaciones. No, 6 partidos de gol. ¿Cuánto dura un partido? 4 horas, tuvieron todo el día. Sí, más, no, mucho partido más que 4 horas. Puede durar casi 5 horas, sí, exactamente. Fue partidos terribles, exactamente. Claro. Es más, hubo un momento que yo estaba a punto de perder, Johnny y Lucas, y el doctor Castro y demás, yo y Jaime, y tenía que meter un tiro, tenía que meter un pat, ¿viste como eso que ves en la tele? Sí. Largo. Largo, sí. ¿Te acordás, Willy? Sí, sí, cómo no me voy a acordar. No, Willy, no. En el hoyo 18 de Pelican Hill. Me acuerdo perfectamente. Y ahí yo estaba, eso, era un tiro. Estaba un tiro abajo del agua, estaba abajo del agua. Era un, tenía un tiro para empatar el torneo, uno. ¿Y? Y pumba, se la clavé. Mirá, muy bien, Longo. Se dice así, ¿no? Te la clavé. Y Willy se derrumbó ahí, ¿no? No. Anímicamente. Te la repuso, te recabió. Te recabió. Gracias. Carlito sabe de esto, un momento tremendo porque te tiembla el pulso. Cuando tengas que hacer el pat. El famoso. Poner, eran como, ¿cuánto era Willy? ¿Como 5 metros? Más, 9 metros. 9 metros, exactamente. De la luna, de la luna. ¿Y la embocaste? De la luna. Por el medio del hoyo. ¡Fua! ¡Qué va! Muy bien. Y eso obligó a un desempate. Que no terminó ahí, porque de eso después vino otro desempate más. Y ahí se liquidó el asunto en Buenos Aires, en el Buenos Aires Golf Club, el club de Carlitos Tevez. Con un elocuente triunfo de quien les habla. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Le mató. Contundente. A ver, pero está peleado el tema, pues. Sí. ¿Qué peleado? ¿Qué peleado? Pero ¿cuántos jugaron? ¿10 partidos? No, bueno, no. Eso, no siete, hubo otros partidos también. Hubo un Willy, este, te noto también caliente, pues. No, pero un poquito. Se gana y se pierde. No, me pareció. Es reconocido. Reconocido la derrota. Está bien. Perfecto. Acá me preguntan, che, Mongo, Longo. Longo. Mongo. Si jugó en St. Andrews en Escocia, ¿y cuál es el hoyo más complicado? ¿Cómo te cuesta el inglés? Sí. ¿Cuál es el hoyo más complicado de St. Andrews? St. Andrews. Sí, de la famosa cancha de San Andrés, la cuna del golf. ¿Cuál es el hoyo más complicado? A ver, déjame sacar la cuenta para 10. El 11. El 11. El 11. 17 tampoco. Y el 11. El 17, sí. El 17 no es tan fácil tampoco. Lucas, ¿vos qué pensás? El 11 o el 17. No tengo idea. Sí, el 11 o el 17. Lindos números los dos, ¿no? ¿Por qué complicado? Porque se te mete en arena, ¿qué tiene? La salida, la inclinación, una montañita, la salida, el viento, se te embarra la pelota. No, yo lo que quiero decir es que me parece que tiros muy difíciles. Humildemente lo digo, le falta, porque vengo observando mucho, yo no sé nada de tenis, pero me copan mucho las tribunas del US Open. Es como que de repente tenés a una Emma Watson ahí mirando el partido, bueno, la gente y mira ahora con en Miami con Messi, ¿viste? Kylie Jenner, entonces me parece que le faltaría una tribunita al golf. Algo más, es muy aburrido. Pasa que de es ver. Enorme, no puedes poner en tribuna. Las tienen tribunas. En los últimos hoyos. O sea, en general en los hoyos. En todos los hoyos y en las salidas también. Cuando se juega un torneo. Qué barra brava va. Borracho de tablón, cuál. Vamos a nosotros, ¿no? Claro. ¿No te va, por ejemplo, un Obama a mirar un partido importante? Han ido. Sí, han ido presidentes en las definiciones y todo. Por supuesto. Mira el público. Claro. Pasa que es todo muy distinto. Nosotros estamos acostumbrados a Alfa, Gran Hermano. Sí. Creo que tiene un presidente. Alfa el otro día fue a ver a Messi. Claro. Pasa que bueno. Bueno, la radio podría organizar un torneo transmitido por la radio y por el
el streaming de la radio. Sí, bueno, entre, claro. Entre Will y yo. Me gusta. Con público, con el público de la radio. Que pueda tomar exacto. partido, o por Willy o por mí. Como no. Yo he hecho por vos, Marcelo. Una gracias, cena show, Johnny. Marcelo. Pero, puede ser, que en este, show, pero vamos está a. De moda, claro. Pero hay que jugar en una cancha neutral, digamos. Jugar en una cancha neutral. Y obvio, sí. Mira, es re competitivo. Jugar en una cancha neutral. Sí, sí, tremendo. Pero, Willy, perdón, cuando jugamos en la vacación, no, no. Eran todas esas eran neutrales. Neutrales. Sí, sí, que, la no, que no esté inclinada la cancha. En la definición jugué de visitante, perdón, pero con una cancha que conozco muy bien, muy bien. ¿Me estás acusando de inclinar la cancha? No, en absoluto. ¿A mí? Sí, en absoluto. Para mí sí. ¿A tu hermano? En absoluto. Yo deduje eso, En absoluto. Pero no es que quiera. Tiene que fue ser. Rari el comentario. Sí, sí, tiene sí. Tiene que ser una cancha neutral. La neutralidad de qué depende, de la experiencia que tiene el otro en la cancha. Que sea una cancha donde no sea la cancha donde juega uno habitualmente. Ah. Yo no te noto bien, Will, en serio. Te noto, te pone mal esto, claro. Te noto no. No es que quiera. No. Pero te noto como más ayer, viste, que se empezaba a sacar a la gente encima. Como mal, sacado. Más a posanuncio. No se sabía si lo quería, si lo querían ayudar o lo querían atrapar. Viste que se empezó a sacarse la gente encima. Lo querían atrapar. Para la tele hay un aspecto muy interesante de una disputa entre Will y yo. Uh-huh. Que es la diferencia que hay en las bolsas de palos. Ahí sí, ahí van a ver una diferencia. Las golfistas llevan una bolsa de palos, ¿no? Sí, claro. La mía, naturalmente, está limpia, ordenada, prolija, qué pesado, ordenada. ¿No? Debe ser con el toque este del orden. Oh. Cada cosa va en su lugar, las pelotas, los guantes, los marcadores, los tees. Sí, este entra en casa. Un pequeño botiquín por si te lastimas o te duele la espalda. Botiquín. Muy bien, muy bien. Excelente, querido. Fíjate, cada palo con su funda correspondiente, listo, limpito. La bolsa de Willy. Sí. ¿Me es la bolsa que la de Crescenti la que tiene? Bueno. La bolsa de Willy es una mugre. Desprolija, Willy, toda rota. No. Willy. Los palos con fundas equivocadas. Whisky, todo no. Puesto Willy, en no cualquier permitas lugar. Esto. Defendete, Willy. Defendete, claro, está caliente. Está pero lo importante, bueno, pero lo importante no es la flecha. Es no, lindo, no, no. A la flecha, bien, de menos. Digamos. Qué grieta que encontramos, no, ¿eh? No, terrible. Terrible, ¿eh? Terrible. ¿Estoy faltando la verdad, Willy, o no? No, fue un poco exagerado, Marcelo. Sí. No, qué exagerado. Un poco exagerado, sí, igual. Sí. No, es que, bueno, por supuesto, es una bolsa, digamos, de fajina, ¿no? Claro. Marcelo salta un poco en defensa de Willy. O sea, sí, no solo lo chicaneás porque le ganás, sino que encima lo enrostrás. Claro, y lo frota la bolsa. Que es desprolijo, sucio. No, me parece feo de tu parte. Y le estás diciendo un poco croto, zaparrastroso. ¿Quién te decía así, Willy? Carlitos Pani, ¿no era? Sátrapa. Otro calificativo. Sátrapa. O como decía Flavio Mendoza en el Bailando, que claro, era zapa atrás. Qué grande, Flavio. Qué grande. No, por supuesto. Escuchame, Marcelo, antes de sí, saludar a Carlos tenido, Pagni. Hemos tenido un desafío también en el Hotel Yao Yao. Con, uy, qué lindo en el Yao Yao. Un Yao Yao ahí juegan también. Siempre en lugares. Sí. Y bueno, eso es el gol. Perdón, eso Willy, es lo que ¿y tiene quién ganó el Yao Yao? Longobardi en el hoyo 17. Ah, pero te gana siempre. Sí, bueno, últimamente. No es que quiera remarcarlo. Últimamente, pero sí. Últimamente. No tenés que. Ha habido otras épocas. Una, bueno, son una tarde época de frío. Son rachas. Hacía un frío, ¿te acordás lo que era? Tremendo, sí, un frío tremendo. Sí. Perdón, una pregunta. ¿A Liberty usted juega golf también? Digo, no, porque. No. Porque era el deporte del Che Guevara. Claro, exactamente. Claro, bueno, por eso se lo pregunté, ¿no? Pero lo que sucede es que cuando voy a jugar al golf, sí, me cruzo con tanto facho, con tanto oligarca, garca, ¿qué? Que desisto. Ah, mira. No, bueno, yo quería saber, tal vez se había cruzado con Willy, con Longobardi. No. Hay muchos, no, muchos no, que van nunca, a ser sociales nunca también. Claro, ¿no? Negocios. Negocios. Van a ser lobby. ¿Van es a horrible ser qué? Eso, ¿no? Van a no, ser lobby. Claro. Claro. Diga hoyo, a ver, ¿no? Hoyo. Ay, qué bonito. Qué bonito. No, vos, Marcelo, odias que te hable. El yeísmo lo podés corregir en no, yo no, yo no hago ninguna clase de cosa que no sea un deporte. Yo odio que hasta que me hablen. ¿Para qué está? ¿Qué me pasa? Está engolando. Está engolando. Dígalo. Quedó ahí, sí. Qué bárbaro este nivel. 10.09, 15 grados 6 la temperatura. Qué manejado. Qué pedazo de locura. Yo le digo siempre a mis alumnos de Éter, si no sabes qué decir, tira un HTA. Ah, siempre te salva la HTA. Usted va a la cana rápida comida y dice, dame un cuarto. ¿Cómo dice? ¿Cómo pide? A ver. Dame un macombo.
buenísimo. Yo igual nunca te vi en sin la cadena de sin la academia. No. Sin papas. ¿Vas, Eduardo? El carpetazo de sí, cada no, tanto. Yo no lo vi nunca, estudié tres para años. Salir del paso voy cada tanto. Aparece. Sí. Claro, claro. Sí, sí, no tengo culpa, progre, por comerme un macombo. No, está muy bien. ¿Vos fuiste a Éter? Sí, claro, claro, yo me recibí en Éter, sí. Muy bien. 2012. Bueno. Pero... garantía de éxito. Garantía de confianza. Claro, claro. Tarico, Tarico también. Tarico también. Ex alumno. Están los pasillos, Tarico. ¿Vos lo tuviste como profesor? Sí. Claro. Ah, vos claro, lo tuviste. Con razón. Claro, claro. Bueno, razón. Eso explica muchas cosas. Con razón. Qué va. Bueno, hay que saludar a Carlos Pani. Marcelo, ¿te parece? Sí, no, por, siendo las 10 y 10 de la mañana. ¿Cómo sí, te va, Carlos? Buen día. Buen día, buen día. Muy bien, ¿cómo están, chicos? Buen día. Qué editorial ayer, sí. Fantástico. La verdad que muy bueno. Sí, bueno, Jaime hablando Campos sobre que Milei no solamente le roba Juntos por el Cambio, no, sino claro, que le está sacando el voto tradicionalmente peronista. Sí, señor. Claro, claro. Y es señor, una oportunidad para Patricia Bullrich ahora. Sí, eso dijo ayer, claro, dijiste así vos que, ayer, tal cual. Estuve mostrando gráficos. Sí, muy lo que más me gusta es eso. Cuando sí, pongo la pantalla, un gráfico siempre y con, ahí habla. Siempre con el jesuita Sarasaga. Sí, 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 claro. Un saludo a la banda del Cortito. ¿Cómo no? Yo ayer en la mañana había comentado, sí, Carlos, que Milei era, a mi juicio, un experimento de alguien fuera de control, ¿no? Coincido, Marcelo. Y eso lo dijimos ayer por la mañana. Se le fue de las manos. Un experimento. Entonces, de anoche, alguien. Sí. Anoche escuché el comentario largo sobre el mismo punto que yo hice en un minuto. Fue como una 50. Extensión de su comentario. Y lo agarró y lo desglosó un poquito, claro, básicamente. Claro. Bueno, está bien, está bien. Sí. Fue como hacer de tu comentario el irlandés. Claro, ah, sí, claro. Sí, no, está bien, hay que hacer eso. Pero basado en algo, a la, con la síntesis. Con los cuadritos. Pero los citar, cuadritos, no te hagas el doble. Con los cuadritos. Sí. Sí. Hola, Carlos, ¿podría mandar, podría mandarle saludo muy especial de Alejandro de acá de la Carpintería de La Plata? Sí. A Pilar Virué, mi mamá, en el día de su cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Pilar. Lógicamente. Feliz cumpleaños. Ale Chismondi. Dice, ajá, saludos desde Villa María, Córdoba. Alfredo Vivaldi también nos manda saludos. Juan Alberto López. Matías, nuestro amigo golfista, que siempre nos pasa data. ¿Le podemos mandar saludos a mi suegra abrazo, que está escuchando, a Estela, a Liam? Que dice Estela. Estela. Muy bueno el síndrome del rating, dice, ¿no? Es, sí, el hallazgo, es lo que de... padece, claro, Johnny. Claro. Es psicólogo, además. Uh-huh. Es así. Gracias a Pedro. Dice, hola, Carlos, saludos al equipo. Te dejo un chiste que escuché hace unos días. Una madre le dice a su hija adolescente, nena, por favor, deja de coquetear con el sodero. Puede ser tu padre. La hija le dice, mamá, el amor no tiene edad. A lo que la madre responde, me parece que no estás entendiendo. Y Simón acá me apunta, dice, Carlos, tengo un cuentito de golf. A ver. Una persona ganó, digamos, el Kini, sí, le gustaba el fútbol, pero como ahora tenía mucha plata, se dedicó al golf. Uh-huh. Fue, se llevó el carrito porque no conocía a los caddy, y empezó. Por allá vio que estaba medio como perdido, entonces ve una chica y entonces dice, epa, me voy a acercar. Mira, me voy a acercar como para generar una conversación. ¿Me podría ayudar? Sí, le dice ella. Usted está un hoyo detrás mío. Yo estoy en el 5, usted en el 4. Gracias, sigue. Y bueno, vuelve a perder. Termina mal. Ella le dice, sigue un hoyo detrás mío. Usted está en el 8, yo en el 9. Claro. Bueno, se va, se baña, se va al bar. Ella toma un aperitivo, él se acerca. Le dice, tengo que invitarla, ya que me ayudó en el campo. Ella acepta. Se ponen a hablar y él le pregunta a qué se dedica. Ella le dice, espero que no se ría, pero tengo una empresa de toallitas femeninas. Ah, mira. Él se ríe como loco. La chica se enoja. Y él le dice, no me río por su empresa, solo que yo sigo un hoyo detrás suyo porque tengo una empresa de papel higiénico. ¡Ay, no! ¡No! ¡No!